Ole, ole, los caracoles que ya somos 100.000 suscriptores, ¡vamos! Y a ver a mis perros y todo a celebrarlo. Venir, venir, venir. Ven, Jagger, venir aquí. Ven, sube. ¿Qué pasa, chicos? Muchísimas gracias. Bueno, hola, mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper, súper bien. Bueno, chicos, que muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias, Jagger. Es que no te puedo coger, mi vida. Al grano no me puede coger que pesa 25 kilos, ¿tú me entiendes? Eh, muchísimas gracias por, por, por esto, chicos. Es increíble que ya seamos 100.000 suscriptores en, o seguidores o como sea, como se llame aquí. O sea, qué fuerte. Qué fuerte, gracias. Eh, voy a seguir trabajando a tope para traeros el mejor contenido, en serio. Pero además, qué guay que, que todos seamos en la misma sintonía, ¿sabéis? Que al final. Haya buen rollo, que cuando me tenéis que decir algo lo hacéis de la mejor forma. Que sí, que siempre hay gente que molesta, que dice cosas que no tiene que decir y que todo lo que tú quieras, pero al final casi todos sois eh, personas que moláis muchísimo y que de verdad que igual que tengamos esta comunidad. ¿A ti qué te pasa? <laughs> ¿A ti qué te pasa mi vida? ¿Te bajo ya? Aunque. Okay. Bueno. Bueno, os cuento cosas. Estoy malita de la garganta porque el fin de pasado tuve la boda de mis amigos eh, Israel y Andrés y aún me estoy recuperando, sinceramente. Pero, aparte de eso, he estado intentando grabar desde ayer y toda esta mañana ya ha sido imposible porque mi vecino no paraba de picar, no sé el qué. Pero os lo juro que me iba a volver loca. Digo, es que no, no, me, me quedo aquí. O sea, explosiono. Porque os prometo que. O sea, es que no podía. Porque yo intentaba, porque se escuchaba. No se escuchaba demasiado, pero perdía el hilo muchísimo. Bueno, en fin, un drama. Por otro lado, sé que este fin de os tenía. ¿Qué fin de? Sé que este vídeo os tenía prometidos el vídeo de las teorías de Marta del Castillo. Pero chicos, os cuento. Teniendo en cuenta que el lunes fue un vídeo muy denso, ponerme otra vez. Con un vídeo tan denso no lo veía. Aparte que yo, en lo personal, honestamente, no me salía. O sea, estaba leyendo la info y decía: no puc, no me sale, no, no me concentraba. Así que he decidido hacer este vídeo más relajado. Deciros que la semana que viene va a haber programación especial, que espero que os guste mucho. Y pues creo que no te tengo que decir nada más. Bueno, sí que te suscribas a este canal porque ya vamos a por los 200.000. Me han dicho que la placa puede tardar hasta tres meses, que es en plan. La quiero ya, sinceramente, pero bueno. Y pues creo que no te tengo que decir muchas más cosas, así que no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, la protagonista del caso de hoy es Pamela Ann Wojas, que nació el 16 de agosto de 1967 en Whitham, New Hampshire, en Estados Unidos. Ella en cuanto era muy pequeñita, Toda su familia se fueron a vivir a la Florida, donde comenzó a estudiar en el colegio Pickerton y fue la típica chica rubia americana que además hizo de animadora, te puedes imaginar. Ella pues era guapísima, rubia, simpática y evidentemente una de las más populares de su instituto. Más tarde volvieron toda la familia a Windham, que es donde... Como su ciudad de origen, por así decirlo, y todos estos cambios eran debido a el padre de, de Pamela, quien era John, John Wojas, y era un piloto de la línea Delta Airlines. La madre de Pamela, por cierto, era linda y era ama de casa, y además, Pamela tenía dos hermanos: una hermana mayor llamada Elizabeth y un hermano pequeño llamado John, como su padre. Pamela tenía claro lo que quería ser de mayor y era periodista, así que estudió comunicaciones y se fue a estudiar a Florida porque le había encantado ese estado, la luz, el sol, chicos guapos, y ella pues se fue a estudiar allí a la Universidad Estatal de Florida. Teniendo en cuenta que Pamela ya estaba instalada en el campus de esta Universidad de la Florida, sería entonces cuando nos vamos a las Navidades de 1986, cuando Pamela viaja otra vez a New Hampshire. Para pues, pasar las Navidades juntamente con su familia. Sería en una fiesta de fin de año cuando conocería a Gregory Smart. Este chico se convertiría en su nuevo novio porque compartían muchísimas cosas, los dos eran ambiciosos, eran muy guapos y les gustaba la música heavy, cosa que era como contradictoria un poco con su imagen, que eso no tiene nada que ver, pero los dos rubitos y era gracioso que tuvieran esa imagen. La cosa es que, como os digo, para febrero de 1987 ellos estaban. Y se casaron el 8 de mayo de 1986. Se casaron teniendo en cuenta que en el caso de Gregory Smart tenía 25 y en el caso de Pamela tenía 22 y todavía estaba acabando la universidad. Así que tuvo que ser Gregory quien se tuvo que mudar, en este caso, a Florida, al campus, pues para que en este caso eh, Pamela acabara sus estudios. En cuestión laboral, Pamela tenía las expectativas súper altas, porque vuelvo a repetir, era guapa, simpática y además tenía mucho don en el sentido de la comunicación. Sabía comunicar muy bien y ya pensaba que acabaría trabajando en un programa muy grande. Como reportera, o sea, ella se tenía en gran estima. Ella pensaba que era como una Oprah Winfield, o sea, en serio, se tenía como muy en plan: aquí estoy, y se dio un buen golpe porque no la contrataban en ningún sitio en Florida. Ella aplicaba como para programas así como muy glamurosos y no la contrataban en ningún sitio, pues porque era una niña todavía. Así que pues comenzaron a bajar los ingresos, porque en este caso Gregory trabajaba en lo que podía. No había dinero suficiente para mantener a la pareja, esto se lo comunicaban a sus padres y sería la madre de Pamela quien le diría, oye mira, aquí en New Hampshire ha salido una, una oferta de trabajo de una cosa bastante interesante que no es en un programa de televisión, pero puede que te Interese. Esta oferta de trabajo básicamente era como directora de medios y responsable de nuevas historias y vídeos para un grupo de colegios de la zona. ¿Qué significa esto? Bien, esto es básicamente hacer historias y documentales para los colegios y, e institutos de la zona. Entonces, ella evidentemente iba a estar contratada si es que la contrataban, pero las personas que iban a ayudar en estos documentales serían, en este caso, voluntarios que quisieran trabajar en este medio. Porque no sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos es súper importante para los alumnos que quieran acceder a las universidades tener un cupo bastante, bastante, grandes, eh, bastante grande perdón, de, eh, de voluntariado. La cosa es que efectivamente a Pamela no le encantaba este trabajo de primeras, no era el trabajo de sus sueños, iba a estar rodeado de niños, aunque ya tenía 22 años, vuelvo a repetir. Y ella quería un trabajo súper glamuroso, pero no estaba sucediendo, así que aplicó, eh, fue a hacer una entrevista y efectivamente la contrataron. Tuvo la suerte de que también entró a trabajar una segunda persona, quien sería Cecilia Pierce, quien fue una gran compañera suya, una muy buena amiga y con la que pues eh, entabló muy buena amistad y hacía que el trabajo fuera más llevadero. Entonces, como os estaba comentando, ellos estaban en este preciso momento metidos en un proyecto. Justamente del de consumo de sustancias, ¿no? Entonces tenían que hacer con la ayuda de los voluntarios que eran pues, niños este documental. Y con esto, evidentemente, se tuvieron que mudar a New Hampshire. Estaban relativamente cerca de los padres de Pamela y también de los padres de Gregory. Y, por cierto, Gregory también consiguió un muy buen trabajo como agente de seguros. La pareja acabó consiguiendo una casa bastante pequeñita, pero muy, muy mona, en el número 4E de la calle Misty Morning Drive, que estaba, como os digo, cerquita de sus familiares. La cosa es que a partir de ese momento todo estaba yendo estupendo, los dos estaban trabajando, estaban ganando unos buenos sueldos, acababan de adoptar también a un perrito, o sea, todo les estaba yendo súper bien, eran guapos, se gustaban, o sea, imagínate. Pero esto se comienza a torcer cuando Gregory comienza a hacer diferentes eh, viajes de negocio. Y es que con estos viajes de negocios, eh, un día Gregory se presenta en casa, se presenta... Muy bebido, se le notaba muchísimo, y le acabaría confesando a su mujer, a Pamela, que había tenido algo con una compañera de trabajo. Esto, como te puedes imaginar, le rompió en pedazos a, a Pamela, que no se pensaba nunca que su marido le hiciera algo así. Y pues te puedes imaginar que esto también afectaría directamente a la autoestima de Pamela, que ella sentía, que era una chica muy guapa, pero haciéndole esto, pues ya te puedes imaginar. Que es algo que atenta directamente contra tu, tu autoestima, perdón. Y justamente hablando de autoestima, sería ese el nombre de uno de los proyectos que estaba coordinando la propia Pamela en su trabajo. Resulta que estaban haciendo un proyecto audiovisual, justamente en la secundaria de Winconnet, eh, que, pues como os digo, se llamaba así, se llamaba autoestima, y tenía que ver con el consumo de. Uh -huh. Ya sabéis, ¿no? Pues la única forma de Pamela de evadirse de esos pensamientos que estaba teniendo respecto a su marido que le había puesto los cuernos era en el trabajo donde pues se reía y se lo pasaba medianamente bien y que estaba haciendo el proyecto que os acabo de decir. Este trabajo era sobre todo por las tardes y eran los alumnos que después de las clases iban a estos talleres para poder acabar este documental y todo eso. Y sería allí cuando Pamela conocería a unos nuevos. Alumnos, un grupito de alumnos que eran muy simpáticos y que eran además amigos de su compañera de trabajo, quien era Cecilia. Bien, pues resulta que en este momento Pamela comienza a estar un poquito mejor, comienza a reír más, a sentirse mejor, a ponerse más guapa y ya parece que no le da tanta importancia a. Esa noticia que le había dado su marido, que básicamente le había puesto los cuernos. Bien, pues con todo esto van pasando los meses, el proyecto este que se llamaba autoestima empieza a salir, los alumnos se portan súper bien y nos plantamos entonces al 1 de mayo de 1990, cuando faltan siete días exactos para el primer aniversario de boda entre Gregory y Pamela. Que para ese momento el matrimonio estaba bien, pero no mucho. O sea... Se habían perdonado, pero no tenían una relación de pareja per se. Pamela no quería estar, vamos a decir, tener con Gregory. Tú me entiendes, ¿no? Que dentro de lo que cabe me, me parece hasta normal después de que te digan que te han puesto los cuernos. Pues bien, resulta que ese día, el 1 de mayo de 1990, Pamela tenía una reunión de un instituto donde se iba a hacer el nuevo proyecto audiovisual. Este, esta reunión iba a ser bastante tarde porque acabarían a las 10 de la noche y las 10 de la noche en Estados Unidos es como súper tarde, o sea, a esa hora se está durmiendo ya, ¿no? A esa hora Pamela salió del colegio y se fue dando un paseo hasta su casa quien, teniendo en cuenta la hora, su marido ya le estaría esperando preparando la cena eh, y resulta que cuando llegó se encontró que las luces de la casa estaban apagadas. Y esto era como muy extraño porque a esa hora debería de estar al menos Gregory haciendo, pues eso, la cena, pero no, no era el caso. Así que ella, con bastante cuidado, abre la puerta, preguntándose dónde estaba su marido y quizás preguntándose a ver si otra vez me ha puesto este los cuernos. Entonces, entra a la casa, toda a oscuras, está el perro por ahí dando vueltas y resulta que vería de fondo como que su marido parecía estar tirado en el suelo. Enciende una de las luces y se encontraría a su marido Gregory, que repito, faltaban siete días para que cumplieran un año de matrimonio. Se lo encontró boca abajo con un gran charco de sangre alrededor de la cabeza. Ella en ese momento no se lo podía creer, entró en pánico, además se dio cuenta que estaba todo súper movido, parecía que alguien había entrado en casa y salió corriendo hacia la casa de sus vecinos a picar, gritar, no podía hablar y sería uno de los vecinos quien llamaría al 911. La ambulancia llegaría de inmediato. Quien encontraría a Gregory sin vida por un agujero de bala en la parte izquierda, perdón, en la parte izquierda de la cabeza que había acabado con él de inmediato. Aparte se podía notar que alguien había entrado en casa porque la puerta del sótano estaba abierta, eh, faltaban cosas, o sea, estaba claro que había sido todo esto un robo. Por el lado de Pamela, ella estaba en un estado de shock increíble, eh, pasaba. De de estar catatónica a no parar de llorar y gritar. La propia madre de Pamela pensó incluso en llevarla a un centro psiquiátrico. Porque no sabía cómo tratar a su, a su hija, porque estaba realmente muy, muy mal. Como te puedes imaginar, esto conmocionó a toda la comunidad, que era una comunidad bastante tranquila, donde no solía pasar nada de esto así, y todo el mundo se volcó muchísimo con la viuda. La policía entonces inició una investigación para ver quién podía haber hecho algo así. Esta familia, pues les iba bien económicamente, pero tampoco tenían un estilo de vida como súper loco para entrar justamente a, a la casa de este matrimonio, así que estaban un poco perdidos. Empieza a hacer una investigación, pero yo os digo que no sabían muy bien dónde buscar. Además, en varias ocasiones la policía habló con Pamela para pues para darle ánimos y para decirle que la policía iba a hacer todo, todo lo necesario para meter en la cárcel a las personas que hayan hecho eso a su marido. Con todo esto pasa un mes de esta tragedia, por parte de, de la gente de la zona estaban muy nerviosos, había aumentado el control policial por lo que pudiera pasar, pero en el caso de Pamela sentía que ya era hora de volver otra vez al trabajo. ¿Qué pasa? Que la policía aún no tenía ni idea de lo que podía haber ocurrido, o sea, no tenía ni una pequeña pista, hasta que dos testigos deciden llamar al teléfono de la comisaría de New Hampshire, para dar una noticia que haría que todo este caso explotara por los aires. Resulta que estos dos testigos anónimos, quienes jamás dirían quiénes fueron, dijeron que sabían perfectamente que la profesora y viuda Pamela Smart tenía una relación con uno de sus alumnos y que quizás todo esto había sucedido justamente por esta noticia. Claro, esta llamada ya de por sí era muy preocupante porque la profesora tenía 22 años, o sea, Pamela tenía 22 años y del alumno del que vamos a hablar tenía 15 para 16. O sea, ya de por sí esta relación era ilegal. Bien, como os había dicho antes, Cecilia era la coordinadora de un nuevo proyecto audiovisual. Este proyecto lo estaba haciendo mano a mano con su compañera Cecilia. Pierce. Cecilia tenía algunos amigotes, es un poco raro porque era un poco más mayor, pero bueno, tenía unos amigotes quienes eran los alumnos del instituto connect Bien, pues estos amigos de Cecilia eran, por ejemplo, William o Billy Flynn, un chico de 16 años, y su grupo de amigos quienes eran Pete Randall. Vince Latim y Raymond Flowler. Estos cuatro chicos se convertirían en voluntarios para este proyecto donde estaba trabajando Pamela y resulta que como compartían todas las tardes, todas las tardes estaban liados con este proyecto, resulta que entre Bill Flynn, o sea, William Flynn de 15 para 16 años y Pamela de 22, surgió algo. Sinceramente y honestamente me cuesta entender cómo... Pamela, teniendo en cuenta su marido, que te puede gustar más o menos, pero es una persona adulta, me cuesta entender cómo se fijó en Flynn, que como estás viendo es literalmente un niño. Pero surgió algo. Tanto surgió que para San Valentín de 1990, Pamela, teniendo en cuenta que su marido, Gregory, se había marchado, en un viaje de negocios, trajo a Flynn a su casa y pues hicieron, ya te puedes imaginar el qué, siendo esta la primera vez que Flynn pues hacía estas cosas. Aparte, en el siguiente mes tuvieron cinco encuentros distintos. Todos y cada uno de ellos en la casa de Pamela. William Flynn, de 16 años, como te puedes imaginar, estaba completamente living porque se pasaba la vida truscu truscu con una mujer más adulta que él y pues viviendo una vida que realmente ni le pertenecía porque él tendría que estar haciendo otro tipo de cosas como mmm, ligar con niñas de su edad, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que estaban como todos flipando porque se sentían como súper mayores, súper especiales porque además durante las clases... Estas donde era la propia Pamela, la profesora, se sentían como los más integrados, los más chulitos. O sea, era como que estaban viviendo una auténtica fantasía. Sin embargo, tras la muerte de Gregory, todo cambió. Pamela se alejó muchísimo de Flynn, no quería hablar con él y además que estuvo bastantes semanas sin ni siquiera ir a trabajar. Todo cambió demasiado. Pero, ¿qué pasa? Que os había dicho que William Flynn iba a estas clases con su profesora Pamela acompañado con sus amigos. Y estos amigos suyos comenzaron a sentir muchísima presión por parte de la policía. Se empezaron a agobiar tanto que decidieron ir a comisaría a contarlo todo. Solamente, o sea, en este caso iría solamente Pete Randall y Vince Latim. Pero, en este caso... William Flynn sintió tantísima presión también por parte de sus amigos de contarlo todo que se vio la obligación de también acabar yendo a la comisaría a contar lo sucedido. William Flynn con sus 16 años contó que nada más llegar a las clases estas de hacer estos documentales sintió muchísima conexión con su profesora Pamela, que sintió que la profesora enseguida le daba unas contestaciones que eran como que estaba coqueteando y en apenas unas semanas su profesora se las ingeniaba para quedarse a solas con él. Pues la primera vez que se besaron fue porque ella se acercó muchísimo a él y le dijo o me besas o te... Ojo. Y ahí se dio su primer beso con la profesora. Unas semanas más tarde, su profesora Pamela le dijo que quedara con él por la tarde en su casa, y fue cuando hicieron Trusco Trusco por primera vez. Este chaval dijo que la profesora era súper intensa, que le ponía películas de mayores y que eh, tenían que recrear este tipo de cosas. Sin embargo, después de sus dos primeros encuentros, esta profesora, Pamela, comenzó a decir a Flynn que su marido era muy malo con ella, que le llegó a poner la mano encima, que se sobrepasaba, que le hacía cosas muy feas y que quería divorciarse de él pero sentía que si lo hacía podía estar su vida en peligro. Sin embargo, Flynn no tenía herramientas pues para ayudarla en eso y simplemente pues le decía que lo sentía mucho. Sin embargo, en una ocasión, Pamela, todo esto según Flynn, eh, Pamela le dijo, si no haces nada por mí es porque no me quieres. Claro, para este momento estamos hablando de un niño de 16 años que se había encontrado con una relación, una relación de poder en el cual Pamela le había hecho la envolvente donde tenían intimidad y claro, es que este chico estaba pilladísimo por Pamela. O sea, tú imagínate esta historia tan intensa para un chaval de 16 años, que es que acaba de nacer, como quien dice. Entonces, Claro, teniendo en cuenta esa frase de tú a mí no me quieres, tú no estás haciendo nada, Flynn, Flynn dijo: No, no, yo sí que te quiero, yo sí que te quiero, yo haría lo que fuera por ti. Entonces, Pamela, poco a poco, de una forma muy civilina, le empezó a meter el, la idea de acabar, en este caso, con Gregory, porque era muy malo con ella. Y en este caso, los cuatro amigos dijeron lo mismo a la policía: Pamela, smart. Era quien había dejado la puerta pequeña del sótano abierta para que pudieran entrar por la noche cuando su marido estaba en casa. Ella era quien lo había, los había instruido a todos pues para acabar con la vida, en este caso de Gregory. Y ella les había pagado a cada uno de ellos 500 dólares por acabar con la vida de Gregory Smart. Es fuerte esto. William Flynn era quien llevaba la pistola, que por cierto, la pistola era de Vince Latim y él se había encargado de comprar las balas, ¿ok? Vale. Y entraría en la casa de Gregory con Pete Randall. Los dos entrarían de forma bastante abrupta en casa de este hombre y en el caso de Pete Randall obligaría a Gregory a arrodillarse. El hombre Gregory estaba súper asustado según ellos dos, no paraba de llorar, o sea, estaba fatal y a pesar de eso, o sea, a pesar de esa escena, Flynn le apuntó en la cabeza y le disparó de la parte izquierda y le dejó en el sitio, como te puedes imaginar. Después de eso, tal y como les había dicho Pamela, pues movieron bastante las cosas, se llevaron algunos objetos para simular un robo. Y después pues volvieron al coche y para casa. Sin embargo, a pesar de que había cuatro testigos que estaban diciendo literalmente lo mismo, era un poco tu palabra contra la mía, porque no había pruebas que dictaminaran que esta mujer, que Pamela, había hecho algo así aunque olía bastante mal porque entre otras cosas que Gregory haya perdido la vida le beneficiaba muchísimo a Pamela porque iba a ser beneficiaria de un seguro de vida de 140 mil dólares. Así que en este momento la policía lo que tiene que hacer es asegurarse de que efectivamente haya sido Pamela para poder darle una buena condena. Entonces en este momento... Entraría en juego Cecilia. William Flynn y sus amigotes que estaban acusados de haber acabado con la vida de Gregory, que era muy heavy, eran amigotes de Cecilia Pierce, que Cecilia Pierce era la compañera de trabajo de Pamela y con la que hablaba prácticamente todos los días. ¿Ok? Entonces. Ella, al parecer, y según Flynn y sus amigos, estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. Entonces la policía se queda con esto y dice, uy, esto también es un delito. Tú te has enterado de algo muy malo y no has ido a la policía a hablar. Así que ahora nos vas a ayudar. La policía, evidentemente, lo que hace es meter muchísimo miedo a esta muchacha y decirle, como no nos ayudes, vas a estar tú también juzgado en un juicio donde puedes acabar muchos años en la cárcel por no haber avisado de que... Se estaba fraguando algo muy chungo, así que Cecilia dice: Sí, cariños míos, lo que vosotros queráis, estoy a vuestra plena disposición. Y le colocan a Cecilia Pierce un, eh, un micro. Entonces le obligan a que cuando vaya a trabajar hable todos los días con Pamela a ver si Pamela cuenta algo. Y vaya que sí conto. En algunas conversaciones Pamela le pedía a Cecilia que por favor que no contara nada. Decía que no quería a su marido, que quería deshacerse de su marido. Hablaba de la relación que efectivamente había tenido con Flynn. O sea... No decía claramente me he cargado a mi marido o he sido yo la que he organizado todo esto, pero prácticamente sí. Así que con todo esto, el 1 de agosto de 1990, a la 1 y 5 de la, del mediodía, Pamela fue arrestada. Pamela empezó a defenderse diciendo que, pues, eran niños de 16 años y que la habían malinterpretado, que ella jamás había dicho algo así, que igual sus palabras estaban sacadas de contexto, que eran ellos quienes se habían inventado todo esto, que ella no había orquestado absolutamente nada, pero no la creyeron. Además que las cintas pues tenían mucho que decir. Sin embargo, os tengo que decir que el momento cintas eh, a día de hoy sigue siendo bastante cuestionable, porque os voy a dejar, si me acuerdo, un trozo de un documental que he estado viendo para documentar este, este vídeo, donde se puede escuchar perfectamente que las grabaciones son prácticamente inaudibles, no se entiende apenas nada y que mmm, es curioso cómo pueden utilizar este tipo de pruebas cuando prácticamente no se escucha en un juicio. Por cierto, este juicio fue retransmitido por las cámaras de televisión, que fue una absoluta locura. Para que os hagáis una idea, el... O sea... El concepto en sí de Pamela Smart, todo, absolutamente todo, 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 de Pamela Smart era un fetiche. O sea, la gente se volvió loca. A posteriori del juicio, la gente compraba por cantidades desorbitadas la ropa que llevó esta mujer al juicio. Porque les parecía... Una fe fatal y les parecía algo como super sexy, o yo que sé. O sea, la gente está fatal de la cabeza, en serio. El juicio, que no sé si os lo he dicho, se celebró el 22 de marzo de 1991, año en el que nací. Uh -huh. Y el jurado fue jurado popular, integrado por siete hombres y cinco mujeres que estuvieron unas 13 horas deliberando. Durante el juicio se puso a los adolescentes como súper ingenuos, que yo lo siento mucho, pero tan ingenuos tampoco eran porque sabían lo que estaban haciendo. Y en el caso de Flynn, hasta te lo compro, porque él estaba metido en el ajo, pero los demás lo siento, pero no lo compro. Además se supo que la pistola la habían sacado de casa de uno de ellos, ya que el padre de Vince fue directamente a comisaría a entregar su pistola y, y decir... Creo que la pistola con la que han acabado con la vida de Gregory es mía porque mi hijo la cogió de casa. O sea, heavy. Y como os estaba diciendo, en marzo de 1991 se acabaría sabiendo la sentencia contra Pamela Smart y efectivamente sería cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad ella no hizo ningún tipo de mueca en ese momento, pero luego sí que hablaría con distintos medios de comunicación una vez estaba en la cárcel para decir que ella no era culpable de absolutamente nada y que era como una especie de juicio moral porque ella o sea que sentía que la sociedad la había juzgado porque ella estaba saliendo con una persona que tenía 16 años, siendo ella mayor de edad. Con respecto a los adolescentes, todos fueron acusados con cadena perpetua, pero en este caso sí que sería revisable al pasar al menos unos cuantos años, menos Raymond Fowles, quien era el conductor, quien fue condenado a 30 años de prisión. Sin embargo, todos salieron a la cárcel después de haber cumplido 16 años de prisión prisión a pesar de que en el caso de, de Flynn quien disparó la pistola y el amante de Pamela, de Gregory Smart, se negaron en rotundo a que este chico saliera de la cárcel, pero finalmente sí que lo hizo. Pamela Smart, porque sí, a día de hoy se sigue llamando con el apellido de su marido, a pesar de lo que pasó, porque ella se llamaba Pamela Wuja realmente. Bien, ella sigue diciendo que no es culpable de nada, que al final se sintió súper juzgada, que lleva, o sea, ella lleva a día de hoy más tiempo en la cárcel de lo que llevaba vivido, o sea, una barbaridad pero no le van a dejar, o sea, no tiene posibilidad de salir, es más, lo ha intentado apelar, pero no le dejan salir. Le han hecho diferentes entrevistas, como os he dicho, se ha puesto en tela de juicio el tema de las grabaciones que no se escuchan bien, pero al final hay tantos, tantos indicios en su contra que ella sigue saliendo, eh, sigue estando en la cárcel, perdón. Y que sepáis que este caso ha inspirado a un montón de películas, series y libros, como por ejemplo, una de las que interpretó en este caso Nicole Kidman, quien es en inglés tu Day for o en castellano todo por un sueño. Y por cierto, también tenéis que saber que Pamela ha tenido un montón de conflictos en la cárcel. La tuvieron que cambiar porque se peleó con dos, con dos reclusas, eh, que ella salió muy mal parada, o sea, muy, muy mal parada, pero que también se ha sacado bastantes carreras y todo eso. A día de hoy sigue haciendo activismo, sigue pidiendo por favor que la saquen de la cárcel y todo eso. Así que este es el caso de la telita marinera Pamela. Hojas o smart, como la quieras llamar, decirme qué es lo que pensáis. Pensáis que ella puede ser no culpable o que sí que es culpable, independientemente de si su marido le ponía o no los cuernos. Evidentemente, no hay justificación para hacer algo así. Así que eso, espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos la semana que viene con muchas cosas nuevas y ya sabéis que os como vuestra cara.